Mensaje público del 1 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Padre de la eternidad. Mi resto fiel es solo esto, una parte de aquellos que alguna vez fueron fieles a la verdad de la diferencia entre el bien y el mal. Estos son los que han elegido cruzar la puerta abierta de la salvación eterna. Nadie del resto fiel contradice la verdad. Ellos están firmemente comprometidos con la verdad, aceptan con facilidad a donde quiera que la verdad los lleve. Estos son los que fácilmente reconocen los ataques de Satanás contra la verdad, lo cual siempre causa división. Si obedecen mis mandamientos, están viviendo en la verdad como parte de mi resto fiel. Mientras más elijan vivir bajo mis mandamientos, las diferencias entre el bien y el mal se harán cada vez más claras ante ustedes. La fidelidad lleva a más fidelidad. Lean la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 24. Mensaje público del 2 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Alfa y la Omega. Cuando yo les hablo, es para reorientar a algunos, para amonestar a otros y para alentar a todos. En estos tiempos, son pocos los que ven todo el panorama y todo el propósito de la existencia humana. Cada alma es creada para amarme a mí con todo su corazón y al prójimo como a sí mismos. Con esto en mente, ¿cómo encaja en mi voluntad el terrorismo, la agresión, el engaño o cualquier amor propio desordenado? En la actualidad, las reputaciones se están usando como armas. Las leyes que formaron a su nación se están utilizando para destruir. Bajo el nombre de justicia social, todo buen propósito y todo objetivo honesto es destrozado por alguna persona. Existe demasiada confusión. Incluso los cautelosos dudan de sus decisiones. Ahora es momento de que se unan bajo mi protección, viviendo en amor santo, lo cual es mi voluntad para ustedes. Encomienden sus corazones y sus vidas a mí de esta forma. Déjenme actuar como su Padre. Lean la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Mensaje público del 3 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Padre de todas las eras. Le hablo al mundo hoy, pues la necesidad lo dicta. La humanidad está siendo llamada como nunca antes a aferrarse a la tradición de la fe transmitida a ella a través de los santos. En la actualidad, Satanás utiliza cualquier táctica para hacer que las almas caigan en la falsedad. Si Satanás puede debilitar la fe de una sola alma, él tiene un dominio más firme sobre toda la humanidad. Sabiendo esto, piensen en la presión que él ejerce sobre los sacerdotes para guiarlos al error. Como los sacerdotes influyen en la fe de tantas personas, para Satanás es una gran victoria el engañar a un solo sacerdote. Comprendan entonces la necesidad de las oraciones por los sacerdotes. Esta es una responsabilidad más del resto fiel. Tomen estas palabras en serio, pues en el futuro, el estado de la fe depende de la respuesta de ustedes. Lean la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mensaje público del 4 de mayo del 2018. Yo soy el Padre de toda la gente. Cada sacerdote ha sido o es desafiado en su fe, pues esa es la manera de debilitar el bien en el mundo y la forma en que Satanás ataca a todos en quienes los sacerdotes ejercen influencia. Vengo a la tierra hoy para ofrecerles mi fuerza. Estén cerca de mi Hijo en su presencia real en la Eucaristía. En sus necesidades, dependan de su intervención. Ningún sacerdote es un sacerdote por elección propia. El sacerdote está llamado a servir. Reconcíliense con esta verdad. Esta es la clave para la paz de corazón. Mantengan sus corazones en el cielo y en guiar a otros al cielo. Lean la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 10.
Mensaje público del 5 de mayo del 2018. Aniversario 21 de María Refugio del Amor Santo. Llega Nuestra Señora como refugio del Amor Santo. Dice: Alabado sea Jesús. El Hijo ha designado mi corazón como un santo refugio. Un refugio es un albergue lejos del peligro. Así es que las almas deben venir a mi Inmaculado Corazón y extraer de él toda la gracia que necesitan para vivir en amor santo y ser amor santo. El éxito de esto depende de su rendición confiada. Segundo mensaje público del 5 de mayo del 2018, aniversario 21 de María Refugio del Amor Santo. Llega Nuestra Señora como refugio del Amor Santo. Dice: Alabado sea Jesús. Con cada fibra de mi ser, quiero que todos mis hijos conozcan esta advocación, refugio del Amor Santo. Es fuerza en la batalla. Satanás huye ante esta advocación. Le brinda al alma claridad de objetivos y un fuerte sentido del bien frente al mal. No negaré a nadie la oportunidad de hacer peticiones a mi corazón con esta advocación. Nadie quedará desamparado. Mi especial atención yace sobre los devotos a mí como refugio del Amor Santo. Mi corazón es la esperanza del futuro. En él se encuentra la llave a la paz en los corazones y en el mundo. Si tan solo los corazones buscaran el Amor Santo, todo problema desaparecería de entre ustedes. El día de hoy, mi oración es que más personas escuchen y acepten la verdad que yo les doy. Que este llamado se escuche en todo el mundo. Vivan en Amor Santo. Mensaje público del 6 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: Yo soy la luz de la verdad. Vengo a ustedes una vez más para desafiarlos a vivir en Amor Santo. Si hacen caso, van a recibir cada gracia que necesiten para tener éxito en sus propósitos. Si se oponen a mí, encontrarán que yo me opongo a ustedes. No confíen en el futuro del mundo a negociaciones humanas. Hagan de mi voluntad, tal como se describe en mis mandamientos, la base de todos los planes futuros. No tengan miedo de ser identificados con la verdad. Sus mejores esfuerzos serán usados en su contra por el enemigo. No cedan al desaliento, el cual es el arma de Satanás. No existe desesperanza en el cielo. Empiecen ahora a vivir como si estuvieran en el cielo. Sean un reflejo de todas las virtudes. Lean la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Mensaje público del 7 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: Yo soy el creador del universo. Nada sucede fuera de mi divina voluntad. Solo pueden comprender esta verdad divina a través de la gracia. Aquello que ustedes cuestionan, aquello que no pueden aceptar, es también mi voluntad. Las pruebas les llegan para que puedan proclamar la verdad frente al error. Mi omnipotencia se despliega en sus necesidades. Reconozcan esto públicamente y agradezcan mi intervención. Nunca crean que enfrentan alguna dificultad separados de mi cuidado amoroso. Yo soy el Padre de todas las naciones y de toda la gente. Como su Padre, quiero que estén convencidos de mi preocupación por cada uno de ustedes. Yo fomento el bien y enfrento el mal. Yo siempre estoy a su lado. Invóquenme. Lean el Salmo 23, versículos del 1 al 6. Mensaje público del 8 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: Yo soy Dios, el Padre del pasado, del presente y del futuro. Nadie sabe cómo será mi ira, ni el momento de su llegada sobre la humanidad. Solamente yo sé estas cosas. La respuesta del hombre a mis mandamientos determina la naturaleza y la intensidad de mi justicia. Ustedes, hijos míos,
tienen que preocuparse de su sí a mis mandamientos. Si pudieran ver por sí mismos el comportamiento amoral de la sociedad en general hoy día, comprenderían por qué vengo a ustedes con estas urgentes súplicas. No pierdan el tiempo en preocupaciones. Las preocupaciones no cambian nada. Lo que sí hace gran cambio son sus oraciones, independientemente de lo pequeñas que sean o lo distraídos que puedan estar. No se desanimen. Sus oraciones sacan la luz a la verdad. Segundo mensaje público del 8 de mayo del 2018. Llegó Nuestra Señora y llevaba puesto un manto color celeste con muchas, muchas hostias, recubriendo el interior de su manto. Dice: Alabado sea Jesús. Dile a todos que mi hijo y yo nos vamos a aparecer el 10 de junio durante la hora de la misericordia en el campo de los corazones unidos. Mensaje público del 9 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: Yo soy el Padre de todo bien. Sigo hablándoles durante estos tiempos como un medio para resaltar la diferencia entre el bien y el mal. Muchas veces, las personas actúan o reaccionan sin considerar las consecuencias de sus acciones. Cada pensamiento, palabra o acción tiene su propia consecuencia, desde tomar el siguiente respiro hasta tomar decisiones políticas. Por eso es básico que los corazones estén cimentados en el amor santo. Las normas y la moral cristiana regresarán por medio del amor santo. Ese es un ejemplo en el que su rendición es su victoria. Ríndanse al amor santo y cada solución y fuerza les pertenecerá. Entenderán mejor la voluntad de Dios. Mensaje público del 10 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: Yo soy el Padre de todas las eras. Piensen en los efectos de un mundo que nunca ha tenido ninguna intervención celestial. Hoy no existiría. Hace mucho que mi ira lo hubiera destruido. La sociedad no tendría mis mandamientos. La población del mundo no me conocería ni me amaría. Pero en verdad, la humanidad ha recibido oportunidad tras oportunidad para corregir sus hábitos erróneos y para restablecer su manera de vivir para agradarme a mí. Algunos ven mis esfuerzos como castigo. Ellos no me conocen ni me entienden. Otros responden bien a mi gracia y corrigen su comportamiento. Yo sigo intentando captar la atención del hombre. Recen pidiendo la gracia para que se les muestren sus errores y respondan a mi corrección. Lean el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Mensaje público del 11 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: Mi provisión siempre es completa y perfecta, es puntual en su llegada. Siempre está acompañada de la gracia para abrazar cada cruz. Por lo tanto, nunca sientan que enfrentan alguna dificultad ustedes solos. Sepan que yo estoy con ustedes. Soy yo quien los guía hacia la victoria. Soy yo quien los sostiene en la derrota. Mi gracia es su fuerza. Elijan estar cerca de mí para que mis direcciones sean más claras para ustedes. Aquellos a quienes yo pongo cerca de ustedes están ahí para mis propósitos, o es para la edificación de ellos o para ayudarlos a ustedes en el cumplimiento de mis direcciones. Muchas veces yo los sostengo por medio de otras personas. Nada sucede excepto por mi voluntad. Mi voluntad siempre llega con una perfecta solución. Lean la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Mensaje público del 12 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: Yo soy Dios Padre, por quien toda la creación existe. No hay solución a ningún problema fuera de mi voluntad. Yo quiero que cada alma desarrolle una relación con mi voluntad. De esta forma es como guiaré a las almas profundamente a la perfección.
nadie alcanza la perfección separado de mi voluntad. Mi voluntad es que ustedes me amen y se amen unos a otros. Eso tiene que ser el cimiento de cada pensamiento, palabra y obra, sin distinciones. Todos los crímenes y toda violencia difieren de este cimiento de amor. En la actualidad, ustedes tienen que acopiar arsenales para estar seguros. Esta seguridad es débil y temerosa. El amor al que yo los llamo es la purificación de corazones, la cual produce una seguridad amorosa. Es mi voluntad. Cambien la motivación de sus corazones para que sea igual a mi divina voluntad. Entonces, estarán en paz. Lean la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Mensaje público del 13 de mayo del 2018, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, Día de las Madres. Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima. La acompañan los tres pastorcitos, Lucía, Francisca y Jacinto. Dice: alabado sea Jesús. Queridos hijos míos, vengo a ustedes hoy de la misma manera y con el mismo objetivo como lo hice hace más de 100 años en Fátima, para alentar a la oración, al sacrificio y al ayuno, a fin de evitar un desastre futuro, como fue en esa ocasión la Segunda Guerra Mundial. La gente no me escuchó en Fátima. No hubo aprobación ni estímulo por parte de los funcionarios de la Iglesia para hacerlo. Como resultado, tuvieron la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy los visito en una atmósfera muy similar. Les advierto de catástrofes aún mayores que cualquier guerra. Hablo de una catástrofe que afectará a todo hombre, mujer y niño. Me refiero a un conflicto nuclear que cambiará hasta las leyes de la naturaleza misma. Queridos hijos míos, tienen que tomar en serio esta advertencia maternal. Recen como si el futuro del planeta y su propia vida dependa de eso. La amenaza de esta calamidad nunca se borrará hasta que el cielo y la tierra estén unidos. Solamente por los esfuerzos del hombre pueden apresurar la victoria del cielo en la tierra. El Padre me envía hoy como lo hizo en Fátima. Mi preocupación y oración maternal es por su victoria sobre el mal. Yo siempre estoy con ustedes, aunque pocos reconocen mi presencia. Segundo mensaje público del 13 de mayo del 2018, fiesta de Nuestra Señora de Fátima y Día de las Madres. La Santísima Virgen regresa como Nuestra Señora de Fátima. Dice: alabado sea Jesús. He regresado para hablarles aún más sobre ciertos acontecimientos futuros. Ustedes, en el mundo, pasan mucho tiempo juzgándose y criticándose mutuamente, pero se dedica poco tiempo a la oración. Si ustedes cambiaran esta actitud y rezaran unos por otros, muchas vidas cambiarían y ciertas amenazas a la paz disminuirían. El brazo de la justicia de mi Hijo se hace tan pesado que he reclutado la ayuda de los ángeles del cielo para detenerlo. Los ángeles se tapan sus ojos al ver lo que está por venir mediante la ira de Dios. No sigan provocando la justicia de mi Hijo. Mensaje público del 14 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Padre de toda la creación. Como tal, yo tomo cada problema en mi corazón paternal. Ninguna solución está fuera de mi voluntad. Mi corazón es la reserva de gracia que yo comparto con la Santa Madre y con mi Hijo. Juntos obramos para dar paz y armonía al mundo. Las soluciones parecen difíciles de alcanzar solo cuando el hombre rechaza mi voluntad. Saber esto es una gracia en sí misma. La cooperación con mi voluntad es la clave para resolver los problemas. Cuando el alma continuamente quiere algo diferente y separado de mi voluntad, siempre va a estar en confusión. El alma tiene una insatisfacción continua con mi voluntad y con lo que la vida le ofrece. No siente mi amor por ella. Esto la lleva a desobedecer mis mandamientos. Entonces, la manera de estar más cerca de mí es aceptar mi voluntad. No estén enojados por las circunstancias de la vida.
vivan en la verdad de mi amor por ustedes. Recen pidiendo los cambios que desean, pero no hagan que estas peticiones sean el centro de su amor por mí. Mensaje público del 15 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Creador y el Padre del universo. No desperdicie ningún momento presente en miedos o preocupaciones. Eso no viene de mí y no cambiará nada del futuro. La oración sí cambia todas las cosas. Las obras buenas conmueven mi corazón. El sacrificio es una gran fuerza cuando se combina con oración y buenas obras. No vivan en el desorden, sino siempre en forma ordenada, para que cuando recen puedan concentrarse más fácilmente. Yo quiero toda su atención cuando acudan a mí en la oración. Antes de rezar, hay que dejar a mi cuidado las preocupaciones mundanas. El enemigo está tratando de desalentar toda oración, sobre todo la oración del rosario. Él ve y conoce el poder que tiene la oración para su derrota final. Muchos solo se darán cuenta del error de sus hábitos después de la derrota de Satanás. Sigan rezando pidiendo que mi ira se contenga hasta que mi resto se fortalezca mediante la oración, el sacrificio y las buenas obras. Lean la carta a los Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 25. Mensaje público del 16 de mayo del 2018. Jesús dice: yo soy tu Jesús, nacido o encarnado. El día de hoy vengo para atraer la atención al creciente espíritu de confusión dentro de los gobiernos, dentro de los círculos de la iglesia y de las familias. Tienen que enfocarse en el amor a Dios y al prójimo. Todo lo que los aleja de esto es estrategia de Satanás para alejarlos de los mandamientos de Dios y de la verdad. Si no están viviendo en la verdad, están viviendo en la falsedad y son una presa fácil para Satanás. Mientras más pueda él confundir algún asunto, mayores sus oportunidades de tomar el control. Él es un experto en presentar asuntos sin importancia, como una artimaña para desviarles la atención, como por ejemplo con el tema de la investigación rusa. Pero en las familias, Satanás se manifiesta en la adicción a las drogas, una rebeldía que no es fácil de resolver. En los círculos de la iglesia, reconozcan la mano del mal en el abuso de autoridad y en la actividad de la pedofilia. Ninguno de esos problemas se resuelve fácilmente, a menos que primero se reconozcan y la voluntad humana quiera las soluciones. Todas esas cosas destrozan el corazón de mi Padre. Recen para consolarlo. Mensaje público del 17 de mayo del 2018. Jesús dice: yo soy tu Jesús, nacido o encarnado. Vengo una vez más para informar a la humanidad del profundo dolor que hay en el corazón de Dios Padre. Ayer les dije cómo lo hiere el abuso de autoridad en el mundo actual. Los que están en el poder no rinden cuentas a nadie, mucho menos a la ley. Hoy les digo, el culpable, responsable de este abuso, es la negociación de la verdad. Cuando se cuestiona la realidad de la verdad, el hombre es libre de inventar sus propias reglas. Así es como se apoderan de los corazones y las naciones. Las personas que defienden la verdad son generalmente ridiculizadas y relegadas a la categoría de anticuadas. Los 10 mandamientos son el regalo de Dios para la humanidad y deben ser el cimiento de las leyes del país. Las leyes que se apartan de sus mandamientos no llevan consigo ninguna legalidad ante los ojos de Dios. Ustedes no pueden redefinir la verdad y esperar que Dios apruebe sus acciones. El Padre no les dio sus mandamientos para cuestionar o debatir sus preceptos. Hoy, algunos que defienden la verdad no captan esta realidad. Yo rezo para que la humanidad escuche este mensaje y deje de herir el corazón de Dios Padre. Lean la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Mensaje público del 18 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre.
Esta vez hay chispas y un poco de humo saliendo de la llama. Dice, «Estás viendo mi angustiadísimo corazón. Te he enviado a mi hijo para describir las causas de mi angustia. Principalmente es el abuso de autoridad, lo cual lleva a la negociación de la verdad. Si el hombre estuviera viviendo en la verdad, esa verdad se reflejaría en su comportamiento. La realidad es que ahí tienen ustedes el aborto legalizado, la deshonestidad en el liderazgo y muchos han hecho un dios del dinero. Consuélenme con sus esfuerzos. Recen y hagan sacrificios para este fin. Permitan que el amor santo, consuma sus corazones. No discutan con aquellos que son deshonestos o viven en la hipocresía. Con mucha frecuencia, eso es una pérdida de tiempo. Corríjanlos viviendo en la verdad. Ustedes tienen que consolar mi corazón, porque el tiempo es vital. Estén unidos en la verdad». Lean la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Mensaje público del 19 de mayo del 2018. Veo el angustiado corazón de Dios Padre. Dice, me angustia la falta de amor y de respeto que me muestran mis hijos. Le he dado al mundo un conjunto de reglas para vivir. La mayoría ni siquiera conoce mis mandamientos, mucho menos trata de vivir de acuerdo a ellos. Cuando aman a alguien de verdad, su alegría es complacerlo. Hay muy pocos hoy día que tratan de complacerme a mí. Hay muy pocos que me aman. La negociación de la verdad se ha apoderado de los corazones. El amor al mundo es el centro de los pensamientos, palabras y obras. El día de hoy pido una vez más que todas las almas me pongan a mí en el centro de sus corazones. Ríndanme sus alegrías, sus dolores, sus miedos y sus victorias. Dejen que yo sea el centro de su atención. Consuelen mi angustiado corazón. Mensaje público del 20 de mayo del 2018, solemnidad de Pentecostés. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, yo soy el angustiado corazón de Papá Dios. Les hablo como un padre amoroso. Cada alma tiene la capacidad de elegir el bien sobre el mal. El alma debe formarse para saber elegir a favor de su propia salvación. Es verdad que en el mundo hay muchos espíritus intentando influenciar las decisiones. El alma tiene que aprender a escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guía en amor santo. Le ayuda al alma a distinguir entre el bien y el mal, utilizando el amor santo como cimiento. Puesto que el amor santo personifica todos mis mandamientos, el alma elegirá sensatamente. Hoy mi corazón está angustiado, pues son demasiadas las almas que escuchan al espíritu equivocado. Satanás, como saben, es el as del disfraz y con mucha frecuencia se presenta como un espíritu amistoso. Muchas veces, las almas son engañadas y llevadas a obedecer un mal espíritu que niega la verdad de mis mandamientos. Es por eso que se toman decisiones erróneas en nombre del bien y por lo que mi corazón está angustiado. Síganme a mí obedeciendo mis mandamientos. Eso consolará a mi angustiado corazón. Mensaje público del 21 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, la grandeza de cada momento presente está en la cantidad de amor santo que se emplea en él. Así es como cada alma será juzgada. Escuchar esto es una gracia. Vivir conforme a estas palabras es su salvación. Sin embargo, sorprendentemente están los que recibirán este mensaje pero harán caso omiso. Estas personas son las que desgarran mi corazón. Encuentran cualquier razón para no escuchar. Incluso dejan que el paso del tiempo los convenza de que no es preciso creer. Estos son corazones obstinados. Con mucha frecuencia, naciones enteras permanecen en ese mismo estado. Hay ocasiones en que yo libro al justo de las consecuencias de mi ira. Actualmente existe mucha indiferencia hacia la verdad. Les imparto estos mensajes amorosamente, esperando que los tomen en serio, tal como lo hizo Noé
cuando construyó su arca y como lo hicieron los ninivitas, lo cual evitó su ruina. Cuando un alma permite que su corazón se convierta, está cambiando el corazón del mundo. Cada conversión consuela mi angustiado corazón. Lean el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Mensaje público del 22 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Padre de todas las eras. Nadie puede esconderse de mí. Nadie puede, por incredulidad, cambiar el tesoro de mi liderazgo. Yo diseño cada momento presente para cada alma. En la eternidad, no existe tiempo ni espacio que gobierne mis acciones. Si entendieras claramente esto, hombre de la tierra, serías más responsable ante mis mandamientos. Comprenderías más claramente tu responsabilidad en cuanto a la obediencia de mis mandamientos. La realidad es que en la actualidad, la mayoría solamente busca cumplir su propia voluntad. Intentan que mi voluntad se ajuste a su voluntad terrenal, en vez de hacer que su voluntad humana acate la divina. Eso es lo que separa al hombre de su creador. Eso es lo que invoca mi ira. Intenten complacerme a mí, y todo lo que necesitan se les dará por añadidura. Pónganme a mí en primer lugar, y yo no ignoraré sus peticiones. Lean el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 y 7, y el Salmo 9, versículos 10 y 11. Mensaje público del 23 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Eterno ahora. Vengo para hablarle a toda la humanidad. Hijos míos, reconozcan mi presencia en su interior, que mi luz brille a través de ustedes. Cuando viven conforme a mis estatutos, yo puedo hacerme cargo de sus vidas en cada momento presente. Lo que ganan con la rebeldía es una maraña de confusión, el sello del engaño. Dejen que mi espíritu influya en sus decisiones. Cuando el corazón acepte este desafío de conversión, el corazón del mundo estará mucho más cerca de cambiar. Como su Padre Eterno que sabe todo y lo ve todo, estoy angustiado por su negativa a escuchar. Mi ira se está acumulando en el corazón de mi hijo. Cuando se desborde, no tendrán tiempo de decidir si estoy en lo cierto o no. Debido a que yo soy la verdad misma, ustedes deben considerar cuidadosamente sus actitudes hacia este mensaje. Lean la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Mensaje público del 25 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Padre del día y la noche. Soy yo quien hace que el sol salga y se oculte. Yo pongo mi sello sobre cada día. Como el Creador de todo tiempo, yo elijo las cruces y las victorias para cada alma. Mi provisión es perfecta en cada momento presente. No sean rebeldes ante las cruces que yo permito en sus vidas. Todas ellas son necesarias para su salvación y la salvación de los demás. La maldad que hay en los corazones hoy día se tiene que contrarrestar con el bien en otros corazones. De lo contrario, la balanza de mi justicia se inclinará y ustedes verán desastres más grandes que nunca. Por eso les suplico a cada alma que sea una influencia positiva en el mundo a su alrededor. No dejen que Satanás los convenza de que nada es importante. Esa es su particular forma de apatía que sí importa en el esquema general de las cosas. Confíen en mi amor y en mi provisión. Cooperen siempre con el bien de pensamiento, palabra y obra. Lean la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Mensaje público del 26 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Padre del pasado, del presente y del futuro. En la naturaleza,
las estaciones pasan con relativa simpleza de una a otra. Se les reconoce fácilmente. En invierno hay nieve. En otoño, el color de las hojas cambia de color, etc. Existen también las épocas en el comportamiento humano. Cuando se fundó su país, era una época que gozaba de libertad religiosa. En estos días, ustedes viven en una época de controversia y confusión. La importancia de la creencia religiosa está casi perdida. Algunas religiones han cruzado los límites de la política y llevan dos causas en una. Yo les pido a todos, regresen a la época del amor santo. Entonces harán que yo sea el centro de su amor y el centro de su corazón. Esta es la época que lo llevará al gozo eterno. Lean el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Mensaje público del 27 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, esta misión es un signo en el mundo de la rendición confiada a la inspiración del Espíritu Santo. Ha sido un recinto para que yo, mi Hijo y la Santa Madre le hablemos al corazón del mundo. Hablamos para dar dirección y protección a la humanidad. La Trinidad está viva y activa aquí. Nuestros esfuerzos no deben caer en oídos sordos. Presten atención a la urgencia que inspira los mensajes. Imiten a Noé, quien luego de ser advertido de la inminente catástrofe, preparó una segura morada para sí mismo y para su familia. La segura morada que ustedes tienen que buscar hoy día es el corazón de la Santa Madre, el cual es el refugio del amor santo. Si están viviendo en amor santo, están en la luz de la salvación. De lo contrario, están en la oscuridad. No estoy pidiéndoles que reúnan parejas de animales para entrar a esta arca de amor santo. Lo que les pido es que den a conocer esta arca para que se salven más personas. Recurran a la Santísima Trinidad. Nosotros los ayudaremos. Lean el libro del Génesis capítulo 7, versículo 1. Mensaje público del 28 de mayo del 2018, Día de los Caídos. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, yo soy el Padre de todas las generaciones. En su nación, hoy conmemoran a aquellos que murieron con honor. Yo he venido para alentar sus esfuerzos, pero también para pedirles que incluyan muchas oraciones por los difuntos. Con demasiada frecuencia se cree que los difuntos están en el cielo, cuando en realidad tenían que hacer expiación por muchas faltas en sus almas. Quizá fueron farisaicos, tal vez no perdonaron a alguien en el pasado. Podría ser que fueran críticos, lo cual es pariente de ser farisaico. Nadie puede entrar al paraíso ni con la más mínima mancha de pecado en su alma. Por esa razón, creé yo el purgatorio. Es un mar de mi misericordia que limpia cualquier mancha de pecado en el alma al momento de su muerte. No puedo describirles cómo es el purgatorio. Es diferente para cada alma. El mayor sufrimiento para todas las almas, sin embargo, es la separación de mi Hijo, con quien se encontraron en su juicio. Las almas detenidas en el purgatorio no pueden ayudarse a sí mismas. Ustedes tienen que rezar y hacer sacrificios por ellas. Conforme avanza el tiempo en el mar de la purificación, el alma se acerca más a la puerta del cielo. Cuando el alma no tiene mancha que interfiera entre ella y mi Hijo, el alma es admitida gozosamente al paraíso. Nunca den por sentado que alguno de sus conocidos difuntos es admitido automáticamente al cielo. Sean muy minuciosos en sus esfuerzos de oración por ellos. Lean la segunda carta de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Mensaje público del 30 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, yo soy el Padre de todas las eras. El día de hoy le pido a mis hijos que se alejen de los espíritus propios del mundo. Aférrense a mi espíritu, al Espíritu Santo.
a través del Espíritu Santo, el mundo y ustedes se transformarán. Yo quiero que me permitan brillar a través de cada uno de ustedes, cambiando la oscuridad del mundo en luz. Perdonen a todos, incluso a las personas más malvadas que han conocido o que saben de ellos. Esa es la forma de ser instrumentos de la luz. No pierdan el tiempo guardando resentimientos. Dejen que el Espíritu Santo consuma sus corazones y sus vidas. Yo, su Padre, estoy atento a cada oración que brota de un corazón humilde y compasivo. Lean la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Mensaje público del 31 de mayo del 2018. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice: yo soy el Eterno ahora, el Padre de todas las eras. No duden en recurrir a mí. Soy yo quien los creó y los instruyó. Acepten mi voluntad para ustedes, aceptando todo lo que llega a sus vidas en cada momento presente. A nivel humano, tal vez no vean la razón de muchas cosas. Sin embargo, cuando la aceptan, la cruz es mi fuerza en ustedes. En estos días, vengo para fortalecer a toda la humanidad contra los ataques insidiosos de Satanás en todos los niveles. Él está en lo aparentemente bueno, así como en el evidente mal. Cada decisión se tiene que discernir conforme al resultado final. Lo que puede parecer bueno al inicio, tal vez resulte en desunión, guerra o deterioro de los valores humanos. Todo lo que les doy, tal como la tecnología moderna, se tiene que utilizar para lograr la unidad, no la desunión. Defiendan siempre la verdad del mensaje del Evangelio. Cualquier falsedad no proviene de mí. Lean la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 7 y los versículos del 14 al 16. Thank you.